Hola, hoy estoy aquí en Nuevos 100 Días, amigos, y en esta ocasión estoy en el mundo de Pixelmon. Aquí me puse un objetivo bastante difícil, que es conseguir 6 Pokémon legendarios e intentar subirlo al nivel 100, que eso ya es demasiado difícil, en tan solo 100 días. No sé si ustedes han jugado Pixelmon, pero es un pack de mods muy bien hecho que al final voy a hacer una mini review. Y pues eso, vamos a intentar conseguir 6 legendarios. Vamos a empezar de cero. Ya saben que pues empiezas con un Pokémon nivel 5, en el que no puedes hacer nada ni matar Pokémon nivel 10 porque te matan de un golpe. Pero ya veremos, yo espero que todo sea muy épico, que consigamos los 6 Pokémon legendarios. Y aquí empezamos esta aventura de Pixelmon. Vamos a jugar single player y vamos a jugar un nuevo mapa. Y creo que sí va a ser 100 días, ¿eh? Bueno, no sé, pero por si acaso le pongo así. Modo supervivencia, permitir trucos no, cofre regalos no. Y por defecto, ok, vamos para allá. Ok, amigos, muy importante a quién vamos a elegir. Y creo que vamos a ir con Froakie, ¿eh? Ok, ganó Froakie, así que lo elegimos. Empieza tu aventura. Y ahora vamos a ver cómo iniciamos este Pixelmon, ¿eh? Que tenemos que encontrar una villa, comprar un poco de pokebolas, porque se puede vender muy fácil las cosas, demasiado fácil, más fácil que en Pixelmon, de mundo Pixelmon. A ver, oye tú. Ahí estamos. ¿Burbuja? Ah, claro, es que es nivel 12, me va a coger, ¿eh? Es que miren lo que le quito. Mierda. Me bajó la defensa. Ok, olvídalo. Ok, olvídalo. Vamos a buscar una aldeita, ¿eh? Oye, me emociona esto de verdad. Pero es que se los juro que estoy emocionado porque es algo que, o sea, en 100 días puedo tener 20 legendarios o uno. O sea, aquí no hay gachas que ayuden. Las cosas se venden muy bien y te motiva a explorar y cosas así. Las raíces del mundo. Encontrar una buena aldea donde vivir siempre es un buen comienzo. ¿En qué día estamos? Día cero, apenas, obvio. No, pero eso no es una aldea. Siento que eso no me va a servir de nada, ¿eh? Va a ser un gimnasio o algo así. Por favor. Sí, esto es un gimnasio. Ok, una Pokéball. ¡Oh! ¡Y una aldea! ¡Vamos! Ok, ¿qué tiene especial la aldea? Muy fácil, muy fácil. A ver. Sí, encontré una aldea. Vamos. Tiene esto aquí, que puedes comprar y vender cosas. Y bueno, también tiene lo de recuperar el Pokémon para compra y venta. Miren, yo puedo vender, por ejemplo, el calcio. ¡A la mierda! ¿Qué hace el calcio? Aumenta los saves de ataque especial. Bueno, da igual. Te lo vendo, bro. Estoy pobre ahorita. Quiero comprarte todo lo que tengas de Pokéballs a ti. Es que 240 está caro, ¿eh? Pero bueno, da igual, porque no hay otra aldea cerca, creo. Aquí me dan cosas, ¿no? Sí, cosas que puedo vender. Por ahora no me interesa quedarme nada de esto porque no tengo nada. ¿Cómo que has curado a tu equipo? Ok, ahora vamos a vender todo. Fola. ¿Cómo andas? Hasta acá venías, ¿eh? Le gusta el Pokémon. Ok, y dame todas las Pokéballs, todas las que tengas. Claro, quiero... No quiero tantas de estas. Mira, voy a agarrar unas 29, está bien. Y lo demás, lo que alcance de esto. Bueno, mejor así. Ahí está. Perfecto. Vamos a por un poco de Pokémon, ¿eh? Mira, te voy a tirar así de primeras una Super Ball. Y ya te vienes, ¿no? ¡Vamos! Primer burrito. ¡Oh, my God! Hirachi ha aparecido New Dynamax en el bioma Stremhills. A ver, a mí no me importa porque no puedo matarlo ahorita, ni capturarlo ni nada. Claro, ahora no tengo defensa y si me pega estoy muertísimo. ¡No! ¡Frosty! Puto. A mí es muy normal los legendarios, ¿no? En Vanilla. No, pero ni de puta broma voy a poder capturar a Entei ahorita, ¿eh? Ni de broma. Creo que lo que tengo que hacer es simplemente capturar Pokémon y ya está. Ahora tengo que pensar en Pokémon de nivel bajo y que no sea iniciales como Chimchar. Porque si no me cogen. A ver, ¿cuánto vendes tú las Pokéballs? 162, aquí está más barato, pero... vende Ultra Balls.
Ok, necesito robar todo lo que hay en la aldea. Vamos, vamos, vamos. Ah, no hay mucho. A ver, esto lo vendemos los dos. Este también. 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 Y también. Ahí estamos. Y ahora, comprar normales, no lo sé. Es que unas cuantas ultra me vendrían bien. O sea, unas... unas cuatro. Sí, ¿no? Para los que son muy difíciles. Tal vez estoy empezando o queriendo empezar muy rápido, pero... pero se entiende, ¿no? Vamos para allá, vamos a dormir. Pero seguimos explorando, ¿eh? Seguimos explorando para encontrar cosas. Que entre más exploras, más aldeas. Entre más aldeas, más dinero. Entre más dinero, más Pokéballs. Y además a ver si encuentro Pokémon buenos. Porque estoy encontrando lo simple, lo que siempre encuentras. Ahí está. Ya tengo un teleport. Bueno, vamos a minar. Tenemos que minar para esto. Aunque tengo también que vender y tengo que dejar cosas. Ay, Dios mío, necesito un pueblo, ¿eh? Quiero un pueblo, por favor. Ahora vamos a dormir. Y, amigos, es verdad que son 100 días y estoy durmiendo. ¿Cuánto llevamos de días? A ver. Creo que llevo 3 apenas. A ver. Llevamos 4. What the fuck. ¿Por qué 4 ya? Bueno. Vamos a hacer una casita de tierra. Ni siquiera... ¡Ah, la mierda! A ver. Por favor, mátame. O sea, obviamente me mata a todo. Mata a tu hijo. Vamos, mátalo. Lo mató, ¿eh? Lo mató, para que vean. Esto va a ser un 100 días. Vamos a jugar 100 días de... ¿Oh? ¿Qué es eso? Oh, un shiny. Vamos, vamos. Te quiero, ma bro. Únete a mi equipo. Eres el primer shiny que encuentro. ¿Vamos? Se liberó. No me jodas, tío. Eres un pez de mierda. Y aún así te pone los moños. Te voy a pegar un puñetazo y no te va a gustar. Es más, te voy a pegar ahora mismo un puñetazo. Es que lo voy a matar. Lo mato, ¿verdad? Acaba de violar. Bueno, vamos, un 8% menos. Es que si le pego placaje no lo mata, 100%. Se ha liberado el tío. Bueno, antes de la mierda entonces. Duermo para que se recuperen. Ah, funciona así. Ah, pues sí. Amigo, tienes 16% de vida. Necesito un Pokémon que duerma, No puede ser. Estoy gastando todo por un puto shiny de mierda. O sea, no evoluciona ni una vez. No evoluciona ni una puta vez, me están diciendo. Lo bueno que puse ataque rápido, la puta madre. ¡Vamos, al fin! ¡Ay, Dios! ¡Oh, shiny! Costó, Sí, amigo, esta semana me salvo, Esta semana me salvo. He encontrado un shiny, tío. ¡Jolines! A ver. ¿Podremos? Le quitamos muy poquito, Creo que me va a matar de una. Ok, espera. Ok, espera. ¿Puede ser? Dynamax. Ya está. Ganamos, ¿no? Ahora sí le pegué. Fue crítico. Ahí está. Muy bien. Y mejora zona de crianza y gema voladora. Vamos a atrapar también. Vamos. Bueno, es que no sé si es bueno ese pájaro, Igual, es que quiero hacerme ya la casa, ¿saben? Quiero ya tener una casita. Pero quiero que esté al lado de una aldea donde pueda vender cosas y todo eso. A minar. Pues sí, sí, sí. Vamos a minar. Creo que le puedo ganar porque pues no hace nada, ¿no? Salpicadura. Shiny, pero es jefe. O sea, no lo puedo atrapar por más que quiera. No puedo atraparlo porque es jefe. O sea, yo puedo poner aquí pokebolas. Y miren, no hay nada de nada. Ay, lucé placaje. Bueno, más o menos. Creo que ya lo mato.
Mi primer legendario matado. Un Magikarp, ni modo. Así la vida. Palo que medio. Día 10. Oye, un legendario del día 10 con trampas. No pasa nada. Vamos, mi primera evolución, ¿eh? Re triste, pero es mi primera evolución. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, a ti. Te quiero. ¡Eh! ¡Qué puto asco, no! Ok, ahí quédate. No puede ser, ¿por qué no te pego? Ahí estamos, ahí estamos. Ok, creo que no muere con... Ultra puño, ¿no? No debería. No, porque es más nivel. No le hago ni mierda. Ahí no, me pego primero. Ultra Ball. Vamos, amigos. Entra, entra. Quiero volar ya, por favor. Esperando. ¡La puta madre! ¡Se liberó! Rayo confuso confunde, ¿no? ¡No, espera! Se va a pegar el solo. ¡Ay, que soy imbécil! No recordaba lo que era. Ok, no pasa nada. Se pegó poquito. Y ahora lo duermo. No lo duermo. ¡Vamos! ¿Puedo volar? Por favor, a ver. No me moleste nadie. Creo que voy a volar. Y aparte es café, ¿eh? Me salió medio latino. A ver. No puede ser, qué hermoso. ¡Qué hermoso! ¡Puedo volar al día 11! Nada, nada. Repro que soy. Farfa. ¿Qué piensas si yo te digo que tengo dos ataques con Jigglypuff? Escupir y tragar. Buah. Literal se llama así. Dios mío. Cada quien le llama como quiera sus cosas, ¿no? ¿Quién soy yo? Ponele serpias. No. Un Cinderens. ¿Dónde? Ah, ahí atrás. ¡Es verdad! ¿Puedo tener a Sergio ya? A ver. No creo que lo mate, ¿no? Ay, no, lo va a matar. Ah, pues no. Si sale crítico, soy el más suertudo del mundo, ¿eh? Ok, ok. Ultra Ball. Claro, es que si lo atrapo, ese sería ya mi main de fuego, ¿eh? Que es que es Dios. Ah, sí. Pero en general, los mods están muy bien hechos para lo que hace Mojang, ¿eh? Bueno, Chimchar duraste poquito, ¿eh? Lo siento, amigo. A ver. Miren, este era bueno, ¿no? Yo tenía bote con el otro, así que se lo voy a poner. Y le puedo poner Super Diente. Es que Super Diente está buenísimo porque le bajo el 50% de vida. Y para atrapar Pokémon está buenísimo. Es verdad, era Balón Igneo el que yo necesitaba. Es verdad, Colm Igneo no. Pero igual, ¿qué ataque tiene de fuego? Tal vez es una mierda. Ascuas, es que Ascuas es una mierda. ¿Y por cuánto compro esto? Ah, está fácil. Bueno, pues oye, está bien, está bien. En el día 12. No, pero lo que mola es... que esos son los modificadores. Porque al final, como por ejemplo, hay un modificador que al final eres un coche y ya no. Es como un Mario Kart, el juego, con el mismo mapa. Shaun, entré a algo de los entes, ¿qué hago? Mate, dime qué está pasando, ¿por qué estás jugando Pixelmon? Porque estoy haciendo 100 días en Pixelmon. Ah, no sabía, what the fuck. Vale, ¿qué pasa con los entes? Es que esto es. No sé, entré a un portal. Vale, es el portal de del ultra espacio. Sí, creo que sí. Y ahí hay como ultra biomas. Y es que yo nunca fui ahí. Sí, quiero saberlo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tengo para ver los biomas y todo? ¿Cómo? No sé, está todo muy café, chabón, le tengo miedo. A ver, voy a ver tu dedito. Oh, tienes Sergio. Sí, pero me lo encontré natural, ¿eh? No. Pero ¿cuál Starlord tienes? El Froakie. Quería cambiar un poquito. Ah, Greninja. ¿Y SF3? Ah, te pone solo Río. Bueno, te pone... Ah, mira, si te caes creo que vuelves al mundo normal. Mira, te pone Ultra sí. Forest. ¿Visitaste el End? No. Me dijeron que el End está roto. Como que en las NCT hay como Master Balls y cosas así. Oh. Yo nunca fui, pero... Y aquí estás un 100 días. En Mundo Pixelmon no te dejan, ¿o sí? No, Mundo Pixelmon no. El N está cerrado. ¿No te parece bien? Tipo que haya una moneda, que se pueda comerciar, pero por cosas que no sean muy chetas, ¿sabes? Por si buguean.
Sí, no sé. ¿Ok? Claro, ahora no. No estás poniendo la mierda ahora. Porque no está configurado. ¿Qué estás pisando? ¿Qué era ese ruido? Está puesto para que los zombies puedan construir y puedan romper todo eso. Tienes ahí su, tienen su personaje de 24/7. No salen de rol. ¿Esto es el End Counter? Sí. ¿No? No, estás aún en el Ultra Espacio, ¿no? Sí. Nice. ¡Me fui a la mierda! Ok, ya estoy regresando. Sí, sí, sí. Bueno, que haces escenas, no. Es buena idea. Nunca lo voy a pensar, la verdad. No. ¡Oh, no! Ojo, el loot. No tengo vida. ¿Qué haces en el E? ¡A la mierda! No tengo balas. No, es el ultra espacio. ¡A la mierda! Vamos, chicos. El juego vuelve. Rompemos. Vale. ¡Chao! 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 ¡Que no vuelve! Por ahora, los efectos de sonido están muy buenos, boludo. Sí, da mucho miedo. Fortuna 2. Buenísimo. Se te hizo puto agua la boca. Que te calles, que no. A la mierda, una master. Ah, pensaba que era una master. No, o sea, era una master, pero te da premios de master. O sea, premios dochos, tío. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Ahora sí, ya puedo tener un legendario. Siento que aquí no se spawnea nada, ¿eh? ¿No ha salido en el chat nunca que se spawneó un legendario o algo así? Es verdad, yo había hablado con alguien por aquí y tenía la misión esa de... What the fuck? ¿Por qué te distinto de relación tú? Ah, what the fuck? Vara de Blaze. Oye, oye. Oye, está bien, ¿eh? Bueno, ¿a qué hora aparece el puto legendario? Que cuando, es que ahora que tengo una Master Ball y estoy buscando legendarios, no aparece ni mierda. Pero cuando no busco nada, ahí vienen los putos legendarios como si en verdad los necesitara. Recuerdo Mundo Pixelmon, pero es que en Mundo Pixelmon los legendarios venían a mí. O sea, de la nada aparecían legendarios. Aquí también, pero justo ahora no. ¿Esto cuenta como visitar un templo legendario? Ah... Quiere que encuentre una fortaleza. O sea, la fortaleza de Len quiere que encuentre. Podría encontrarla. Dicen que Len está super OP. Hay dragón en el End. Oye, ¿tú qué haces? Ok, que sea lo que Diosito quiera, tío. Puto. Ok. ¿Cuánto le quito? Bien, 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 bien. Él también me coge, pero no importa. Ah, pero es que fue crítico el que yo le pegué, ¿no? Por eso le quité un montón. ¿Ok? Ok, ya lo mato al siguiente, ¿eh? Y creo que me da su piedra o algo así. Ahí está. ¡Vamos! Legendario morticionado. Y me da una lustresfera y un caramelo. No sé qué es eso. Bueno. Bueno, oye, matamos un legendario. Bastante orgulloso, ¿eh? ¿Qué espada? ¡Ah, la que tienes enterrada! ¡Eh, aquí está! Hola, espadita. ¿Me recuerdas? No creo. Pero yo sí a ti. Dame tu eco metálico, por favor. No afecta. ¿Cómo que no afecta? ¡Eh, ha usado eco metálico! Sí tiene este eco metálico, ¿eh? ¿Por qué no afecta al superdiente? ¿Por qué fantasma? ¡Ay, la puta madre! Bueno, da igual. Vente conmigo, baby. No puede ser. Es que te voy a matar si te pego, amigo. Te voy a pegar una patada, no te mueras. No te mueras. ¿Cómo que no afecta? Es que si le pego con cualquier otra cosa se va a morir, amigo. Se muere. Es muy débil. Ahí hay otra espada. No, lo voy a matar con bote. Por favor, bote. No lo mates. Por favor. Ok. No es muy efectivo. Está bien que no sea efectivo, De hecho, está muy bien. Ya está, mío. Ok. Amigo, tú no me interesas.
A ver, a ti te mato de un bote porque eres muy bajo de nivel, ¿no? Todo eco metálico, eso es bueno. Bien, bien. Ultra Ball. Ahí está, fue crítico. Es mío. ¿Hay otra espada? Vamos, otra espadita. Tú no. 25, bueno, también. Te voy a pegar un bote. Ok, con metálico también. Ya con 3 yo creo que está bien, ¿eh? Igual, no lo quiero para otra cosa. O tal vez sí quiero para usarlo, ¿no? Sí, 10 minutos. Bueno, aquí yo quiero 100% Zacian. Si es que se spawnea. Oye, un 30% es mucho. Debería spawnear, ¿no? Ok, no, espera, ¿qué? Queremos a Zacian. A Zacian, tío. Zacian, 88%. El otro no sé ni cuál es. Ahí está, Zacian 100%, ¿no? En 3 minutos aparece Zacian. 3 minutos, amigo. La tryhardeamos como nunca y perdimos como siempre. Aún me sigo preguntando cómo voy a pasar el dragón, ¿eh? Eso sí, las arañas las hago mierda. Ok, amigos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¡Pam, Zacian! ¡Pam! ¡Pam! Y... ¡pam! ¡Pam! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahora, ¿dónde está? Ni puta idea. ¿Dónde está Zacian? Ahora sí, ahí ya está el problema. Es que aparece muy lejos a veces, ¿eh? ¿Qué le había pasado? ¿Dónde? Amigo, lamento decirte que ahora tú eres mío. ¡Jua, jua, jua, jua! Ni me la juego, amigos. De una, Master Ball, easy peasy, y es mío. De una, ¿eh? Y acabamos de atrapar nuestro primer legendario en el día número 31. Y este es nuestro primer legendario. Tiene algo. Forma guerrera. Ah, forma guerrero avanzado. Avesado, perdón. Ah, o sea, que es una forma... Ah, no, pero si eres normal, estúpido. ¿Por qué me emocionas? Ay, baboso. A ver qué movimientos tiene. Primero, espada idómita. Aumenta su ataque al entrar en combate. Fácil. Mordisco, ataque rápido, espada santa y fuerza lunar. Ojo, que tiene buenos ataques, creo. Y tiene mucha... O sea, le sube la defensa, pero le baja la velocidad con plácida. Eso creo que no es bueno. Ahora, los Ives. Está muy bien. Ataque 31. Y si no me equivoco, es físico, ¿no? A lo que vi. Puede ser que sea físico. Es físico, amigos. Es físico. Así que todo muy bien. Tiene 31 de ataque, 31 de speed y 31 de HP. Está bueno. Está muy rico, sí. Pero rico, rico, pero rico. O sea, es precioso. Y ya con este me va a carrear al infinito y más allá, literal, ¿eh? Me va a carrear de aquí al infinito porque es con el único que voy a pasar los Dynamax. Así sea nivel 5, nivel 10, nivel yo que sé, lo que quieran. ¿Que van a seguir matando a mis compañeros? Sí, la verdad es que sí. Pero al menos tengo a Zacian. Sácalo, aprieta G y selecciona el Mega. A ver. Esto. ¡A la mierda! Me asustaste, estúpido. ¿Quieres probar a mi hermoso Zacian? Mira, mira, mira. ¿Cuánto te...? Te mató, lo siento, amigo, ¿eh? Coger. Necesito una setita más. Porque son 3. Aquí está, aquí está. Bien, Sergio va a ser otra vez Giga. Ok, hay otro por acá. ¿Quién más le puedo hacer Giga? ¿Lapra, Sergio? Pero Sergio creo que es el mejor, ¿no? Para el Giga. ¿O hay alguien que es mejor para el Giga? Pero necesito una pulsera. Ah, eso no sabía. Mierda, si es que si necesito la pulsera, estoy jodido porque no sé cómo conseguirla. Ay, no puede ser. No, me va a violar. No, 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 no. Me va a coger vivo. ¡Ah! ¿Y? ¡Oh! 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 Re emocionado. ¡Me lo cojo! ¡Oh! ¡Has encontrado una piedra activadora! ¿Cómo la deseas equipar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hago? La pulsera, ¿no? Bueno, voy a poner la pulsera. Tengo la pulsera. ¿Qué? Obviamente activar. A ver, ¿qué día es este? 38.
¡Dios mío! Es que todo salió bien. Todo salió demasiado bien en un segundo. ¡Un puto segundo! Y todo salió súper bien. ¡Vamos! ¿Cuánto falta para el spawn? Bueno, 13 minutos. ¿Eh? En la sabana. No sé quién es. ¿Será Nova? ¿O será Ora? ¿O cómo se llame? Pero yo lo quiero. Y estoy en sabana, ¿no? Sí. ¡Oh! Casi lo mato yo, ¿eh? ¡Es ese! Ese es buenísimo. Ok, como es buenísimo según tú, voy a curar a mi Pokémon. Lo voy a curar. Así rápidamente. Ok, no me importa si spawneo aquí después con el Abra. Da igual. Ahí está volando. Vamos, antes que anochezca. ¡Pero pájaro de mierda! ¿Por qué cuando quieres vuelas como la mierda? Ok. ¿Sacian? Todo lo que está saliendo mal es porque me lo merezco. Vamos. Ir en solitario. Ok, me tocó, creo que Pokémon buenos de compañeros, ¿no? Creo. ¿Con qué le hago daño a un eléctrico? ¿Con Carantoña? Antoña, a ver. ¡Bien, ese fui yo! ¡Que no mata a todos, por favor, de una! Me paralizó, no pasa nada, creo. ¿Ok? Con que no le pegue a mis compañeros, todo bien. Ok, si le quitan los escudos... Bien. Ahora yo con Carantoña le quito un montón, creo. Lo dejaríamos como a 20%. Ok, ¿ahora sigo yo? Ok, ¿no lo mató? ¡Mierda! Y ¡no, revivió el tonto ese! No revivas, por favor. Y lo mató. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! No se puede morir uno más, ¿eh? ¿Ese fui yo? ¿Ese fue el otro? Ok. Por favor, dime. ¿Que le pega el primero? ¿No lo mata? No. ¡Vamos! ¡Lo atrapamos! ¿Es bueno? Sí. Ok. ¡Vamos! ¡Otro legendario! ¿Por qué me emociona más aquí que en... que en Pixelmon? ¿What the fuck? Ok, lo del checkpoint. 9 minutos, no pasa nada. Ya tenemos 2 legendarios. Voy a sacar al nuevo legendario nivel 65. Y lo voy a poner por... ¿qué le... o sea, estos dos tienen terremoto, así que por este. No puede ser. Jupa. Miren el otro. Ok. El problema es que con Jupa, no sé si voy a gastar la Master, ¿eh? No sé si quiero gastar la Master con Jupa. Y fue en Desert Hills, entonces puede ser por allá. Es que no sé, todo eso es desierto. ¿Puede ser este? Sí, ¿no? Ok, mató a 2. Ya, es que no lo voy a poder matar ni de broma, ¿eh? Ni de broma. Ok. Y mató a los 2 otra vez, ¿no? Mató a este estúpido. ¡Es que reviven pa' morir! ¡Reviven pa' puto morir! Spawnea, baby. Es que faltan 3 minutos y ya casi se hace atardecer. Entonces no sé si aparezca. Última vez que lo intento, ya no quiero intentarlo más. Ya si lo encuentro después va a ser por casualidad. ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah, la mierda! ¡Eres re grande! Amigo, de una. Vente. Ni lo voy a pensar. Ni lo voy a intentar de otra forma. ¡Ya tenemos otro legendario! ¡Vamos! Es súper feo, ¿eh? Es muy feo. Hay que decirlo, es muy feo. Demasiado feo. Dios mío, qué bien se siente. Como recordamos lo que había pasado, tenemos ya 3 legendarios. Tenemos a Zacian, tenemos a Zeraora y a Groudon. Ya tenemos eléctrico, tierra y hada, que son buenísimos. Pues ahora quiero conseguir... bueno, a ver, yo creo que el de fuego, Cinderace o... sí, yo creo que Sergio está bien. Greninja, para agua, por ahora está bien. Y bueno, para volar, este. Pero me falta otro. Zeraora no es legendario, es místico. Bueno, pero aparece como legendario aquí. Aquí aparece como legendario. Si aparece como legendario, es legendario. ¿Qué les parece? Lo tomamos así. Y ahora ya nos podemos violar cualquier gimnasio al que vayamos. Esa es la cosa.
Ahora vamos a ir viendo gimnasios por todos lados. Y vamos a ir, pues... O también podemos ir a... Si se abre un agujero del espacio ese, también podemos ir a por más Master Balls. Ok, trueno a Cerora. Entonces, podemos hacer hora. Y le vamos a poner trueno por... Pero ¿por qué chispazo no es bueno? No, chispazo no es mejor que trueno. Pero, ¿me puede explicar? Esto es para aprender, ¿eh? ¿Me pueden... Roca afilada. ¿Me puede explicar el por qué? Porque al menos... Sassin ya tiene mordisco, que es un ataque siniestro, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Sí, es siniestro. Pero Groudon no tiene ataque siniestro. Porque Groudon no lo puede aprender. Ay, no, espera. A ver. Ah, pues no, no puede. Ok. Buena, ok. Puede ser. O sí, le ponemos por mordisco. Miren, eso es un bastante bueno para yo aprender, ¿eh? Que me lo expliquen así de fácil, está bueno. A ver, ¿cuál es el set que tiene? Sí, tiene bote. Perfecto, ahora sí, vamos a ese gimnasio y vamos a violarlo. Vamos a hacerlo mierda. Ven, ahí se aprende poco a poco Pokémon. Que me lo explique como si yo fuera un niño de 2 años aprendiendo a hablar. A tu puta cacha. Pero ahora ya morí yo. Bueno, no estoy listo para esto. Tengo que tener a todos los Pokémon. Tengo que tener a todos los Pokémon con el mismo... con el mismo nivel. O sea, voy a subir el nivel a los demás. ¿Cómo? No sé, farmeando como loco. Aunque están subiendo de nivel, ¿eh? Claro, como estoy venciendo a Pokémon nivel 80, está subiendo de nivel los Pokémon bajos. Ok, último intento. Todo nada. Carantoña. He ganado peores cosas. He ganado peores cosas. Ok, vamos a sacar ahora a Cinderens. Si lo mata, ni modo. No, es que no lo matan, ¿eh? Ok, ahora Greninja. Le pongo Shuriken de agua. Otra vez le quito bastante, está bien. Hiciste un buen trabajo, Greninja. Ahora que me mate un golpe, por favor. Ay, la puta madre. ¿Terremoto lo mata? Ok. Ya, pues ya perdí. Me voy a ir de aquí, a la mierda. Ok, me voy y regreso cuando sea más fuerte. Me va a recordar. Esto de fuego me va a recordar cuando vuelva con todos mis Pokémon al mismo nivel. Ok, vamos para acá. Tenemos que olvidar nuestros problemas aquí adentro. ¿Hola? Ahí está. ¡No! Ok, creí que me moría aquí. Bueno, no me moría, pero... Usted entiende, ¿no? Ok, Master Balls, vamos por ti. Ok, entonces nosotros vamos a jugar en nuestros 100 días. Ya llevamos, miren, yo grabé un poquito, bueno, y tomé fotos también de lo que hice afuera de cámaras. Y conseguí una Master Ball, una sola pude conseguir, eso que esperé un montón. Y esto no lo he vendido porque quiero que vean, puedo vender esto por 30.000. ¡30.000! Y yo creí que era de cobre cuando lo agarré. ¡30.000! ¡Está buenísimo! Todo lo vendemos. Vendemos los de cobre. Vendemos lo de plata, que tengo 5. Y vendemos el polvo estelar. Y tenemos un total de 75.000 Pokédólares. Luego, ¿qué quiero hacer hoy en este 100 días? Quiero, hola amigo, quiero completar estos desafíos. Este sobre todo. Quiero completar el de derrota 81 Pokémon y captura 27 Pokémon. Eso es mi prioridad a hacer. Y vamos a ir capturando cualquier Pokémon. Ya lo pensé y no quiero a Magikarp, digo, a Gyarados. Porque, no lo sé, no me llama así como muchísimo la atención. Entonces, como yo quiero solo legendarios, Gyarados no me va a servir de mucho. Porque de legendario prefiero un legendario de agua por ahí que exista. No sé quién existe que sea de agua. Pero esa sería la idea. ¿En cuánto spawnea un legendario? Quiero ver. En 14 minutos e iríamos a ver si podemos spawnear a Rayquaza. Porque yo sé que ustedes se mueren por Rayquaza. Pero se mueren. He exagerado cómo se mueren. Ok. Ah, que por cierto, acomodé los cofres. Miren. Miren esto. No hay nada. Miren esto. Pam. 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 Ok.
¿Qué más? ¡Pam! ¡Pam! ¡Pim! Aquí las piedras o las cosas estas, no sé ni para qué sirven. Esto. Bloques. Drops de mobs. Aquí todas las cosas de Pokémon que no entiendo. Armaduras. Ay, what the fuck. Bueno, son dos cofres de armaduras. También el de arriba es de armaduras. Armaduras y ores. Eso es lo que tengo por ahora. Recordador. ¡Oh! Ok. Es la primera vez que me sale. Ok. Este tiene que ser balón ígneo, ¿no? Sí, balón ígneo. ¿Qué le recuerdo a esta Groudon? Filo del abismo. Filo del abismo y tierra viva. Ok. Ok, por este. Ok. Y tierra viva. Por Machada. ¿Puede ser? O por roca afilada. Bueno, le quitamos Machada. Ok, Azacian. Danza espada lo necesitamos, ¿no? ¿Y qué quitamos? Es que el falso tortazo justo ahora me sirve un montón, ¿eh? Es que justo ahora falso tortazo me viene como anillo al dedo. Entonces no le quiero quitar falso tortazo. A ver. A este sí le quiero poner muchas cosas, ¿eh? Miren, puño trueno es físico. Volteo cambio, cuchillada, golpe furia, chispa, alarido, arañazo, ataque rápido, puño incremento y sorpresa. Oh, what the fuck, le puedes poner fake out. Aunque bueno, no lo necesito porque no es como que vaya a jugar VGC. Puño incremento. Ok, puño incremento por anticipo, ¿no? Sí, obviamente. Volto cambio por carga, quiero suponer. O afilagarras por carga. Y por último, puño trueno por afilagarras, ¿no? Porque este puede estar bueno, ¿eh? Este puede estar bueno. El usuario se afila las garras para aumentar su ataque y precisión. Por chispazo, perfecto. Este creo que ya tiene todo lo que quiero que tenga, ¿no? Balón ígneo, ya lo tiene. Ataque rápido, pues no me interesa mucho. ¿Al que tiene que no me guste? Ok. Por triturar. Esperen. ¡Ay, no! Que ¡la puta madre! Ya se me había pasado todo. ¡No! Otra vez 13 minutos. Bueno, da igual. Ya está, ¿no? Todo perfecto. Todo muy perfecto. ¿Qué es eso? ¡Ah, miren! ¡Otra vez me salió! Ok, amigo mío, te voy a capturar, porque es bonito nada más. Falso tortazo. ¡Vamos, Latias! ¡Confiamos en ti! El Manafí, no lo quiero. Suena a que es malísimo, no sé por qué. Ya el nombre no me atrae. ¡Oh! ¿Es este? ¿Es ese? ¿Sí, no? ¡Vamos! Entonces, Master de una, ¿eh? De una. Ok. Y vamos a ir por este boss. ¡Vamos! ¡Ya tenemos otro! ¡Sí! Espera, me voy a ahogar. Ay, no me estoy ahogando, qué bueno. Modo Rayquaza, no puede ser. ¡Ahí está! ¡Ah, pero vuela! No sabía que volaba, ¿eh? ¡Ven, Rayquaza! Ok. ¡Ay, Dios, que voy a morir! ¿Falso tortazo? ¿Qué? ¿Por qué está convirtiendo? ¡Trae la mega! Oh, no puede ser. Que no se mate, por favor. ¡No! Ni de puta broma lo voy a poder capturar, ¿eh? Voy a usar tu normal a las 20, ¿eh? Es que ni lo piensa. ¡No, la puta madre! Ya me va a matar, amigo. No. No lo voy a capturar y tiene mega. ¡No, por favor! Usa revivir. No tengo revivir. Por favor. Última turno, Val. ¡Por favor! ¡No! Desapareció, ¿no? La puta madre. ¡No! ¡Y ay! Ahora apareces, puto ultraespacio de mierda, infeliz desgraciado. Cuando te necesitaba para tener una master, no apareciste, ¿eh? Entonces ya le puedo ya dar la sopa Gigamax a mi Sergio. Amigos, llegó el momento de chetar a Sergito. Ha llegado la hora de preparar lo que estoy a punto de preparar. Momento Sergio chetao, sí. Ahora esto.
Ahora esto. Ahora esto. Bien. Esto a full. Ok, hasta el máximo. Una chapa dorada. ¡Ay, mierda! ¡Hasta nivel 100! Es verdad. Bueno, y un parche de habilidad. ¿Dónde está el parche de habilidad? Aquí está. Esto es para cambiar a nivel oculta. Es parche de habilidad, ¿no? ¿Estamos listos? Vamos para allá. ¡Pum! Es libero. A ver. Ok, es por aquí. A ver. ¿Más? ¿Que no me haya regresado ya? Es como por aquí, ¿no? A ver. Sí. Ok, por favor, sube otra vez. Lo siento mucho por gastarte. Ahí está. ¡Vamos a full! Pero una mancha, ay, no puede ser. Me voy a desesperar, Spoiler, me voy a desesperar y voy a enojarme un montón con Minecraft. A ver. ¡Oh! ¡Sí! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! Así la vida, amigos. Hasta el día 73 vencemos esto. Tal vez. En verdad no es muy seguro todavía y tengo miedo. Voy a sacar a Latias por si acaso. Me pongo esto aquí. ¡Ay, Abra, no! Creí que iba a haber Endermans al menos. ¡Ay, Abras! ¡Ay, putos Abras! ¡Y hay un Dynamax ahí! Por favor, ¿qué no ves que yo juego Relecraft? Yo estoy acostumbrado a volar y disparar. Ay, no, pero aquí dispara raro. ¡Mira, hay algo arriba! ¿Lo ven eso arriba? ¡Veldum! ¡Es Veldum! ¡No! ¡No, Veldum! Ay, no puede ser. Ok, sin brincar. ¡Vamos! El N en Pixelmon. Nunca creí que lo iba a hacer. Dame. Oh, sí, nena. Toda la experiencia. Me he volado con Charizard. Sí, creo que es la mejor estrategia, Sí. Mucho Dynamax. Pocas en Ciris. Aquí está. No, a la puta madre. Justo no tiene. No hay nada aquí. Nos retiramos. Y nada. Me estoy poniendo muy sad, Ya vi eso. What the fuck, amen? What the fuck, amen? A ver. Pero no es legendario, ¿no? Si es de lo mejorcito, ¿en serio? What the fuck? ¿Por qué apareció de la nada? Por favor, amigo, por favor. Únete a mi team. Tú puedes, piensa lo que podemos hacer juntos. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su puta cosa! ¡Legendario ese de mierda! ¡Vamos! Ok, ahora vamos a buscar un portalito para regresar ya, porque estamos hartos. O sea, dejarían...
Ok. A ver, si me das uno así de grande, sí, ¿eh? TP con Abra, ¿puedo hacer eso? Oye, lo voy a intentar, ¿eh? Hermosa, preciosa, chiquita, bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Ah, pues ahí se puede, amigo. Estabas completamente en la razón, ¿eh? Ay, no. Por favor, dime que va a aparecer Rayquaza. Ok, ahora, sí, vamos. Rayquaza va a aparecer en 5. Y además aparece volando, ¿eh? Así que vamos a estar preparados porque 100% va a aparecer. Por probabilidad y porque mis huevos dicen, va a aparecer Shiny. O sea, va a aparecer el negro, van a ver. En 3, 2, 1. ¿Qué les dije? Por mis huevos. Ok, tal vez no es negro, pero está bien. Se respeta. Ni voy a batallar, ¿eh? Bueno, si le hago un falso tortazo, ¿eh? Quiero ver si se convierte. No, porque este no se convierte como el otro. ¿Por qué no se convierte como el otro, amigos? No tiene el ataque. Ah. Dios mío. Surcando los cielos. Amigos míos, esto lo quiero destacar. Estamos apenas en el día 77 y ya tengo todos los legendarios. Mi objetivo era conseguir un total de 6 legendarios. Y aquí podrán ver que están todos toditos. Miren. Rayquaza, Regieleki, Latias, que es creo que el que menos me gusta, Groudon, Zeraora, como se llame, y por último, Zacian. Miren esto. O sea, con este equipazo, ¿quién contra mí? Tendrían primero que vencer a todos ellos y después vencerme a mí. ¿Te falta Arceus? Ajá. Amigo, voy por Arceus, ¿eh? ¿Te imaginas que nada más por el jijiji jajaja aparezca? Este no es un aerotáctilo, ¿cómo se llame? Sí, ¿verdad? Y aparte voy a atrapar a este, miren. Si supieras lo que te... Na, 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 na. Master, ¿se imaginan? What the fuck? Oye, a ver. No me molesta, ¿eh? No me molesta ni un poquito. Y además nivel 55, ¿eh? A ver. Después de hacer este tipo de cosas, queda descansar un poquito, ¿eh? ¿A qué me refiero? Con acomodar los cofrecitos, hacer cosas de casa. No todo es ir por ahí tirando bolas. Hay que hacer cosas de casa de vez en cuando. Amigos, la mufa no existe. Estoy a punto de mostrárselos. Miren, va a aparecer y lo voy a capturar súper fácil. En menos de 2 minutos, ya lo voy a tener. ¿Cómo es? ¡Ay, Dios mío! ¡Es ese! ¡Es ese de ahí! ¡Kyogre! ¡Yo te elijo! Ven conmigo, baby. Buenas, furro, digo con Ter. Ven a mi equipo, baby. Ven mejor. Así. Vamos a nadar. ¿Qué les parece? Todos mis legendarios. Miren esto, por favor. Es que miren esto. Tengo 7 legendarios. Ok, entonces. Zacian, Groudon, Rayquaza, Kyogre. Este... y este son los del grupo. Ahora voy a guardar a este. A Sergio lo voy a poner acá. Y este va a ser, miren. Esta va a ser la caja que vamos a personalizar, ¿ok? Los godines. Bueno, me gustó este, ¿eh? En verdad. Este. Está como muy verdecito, muy bonito, me gustó. Día número 90 y es el momento de intentar que todos los Pokémon lleguen a nivel 100. No lo voy a lograr, pero pues vamos a ver hasta qué nivel lo podemos dejar. Voy a usar estos caramelos que son los que quiero usar con este de aquí porque es el nivel más bajo. Entonces vamos a usarlo. A ver si sube hasta nivel, no sé, 60, 70 por ahí. Uy, espera. Y ya me gasté todos los caramelos. Ahora voy a usar estos caramelos que son los que suben de uno en un nivel. No importa cómo seas ni qué nivel seas, sube de uno en uno. Así que vamos a subir a este al nivel 100 para que sea nuestro primer nivel 100 de todos.
Y después lo que quiero hacer es meterle una chapa dorada, que aunque ya tiene estadísticas muy buenas, una chapa dorada hace que se aumente todo al máximo. Y como pueden saber, la chapa dorada hace que todos los IVs tengan a nivel 31. Y ¿qué más les puedo decir? Pues nada más eso. Vamos ahora mismo a matar a todo lo que veamos y todos los dinamás que veamos para subir a todos los demás a nivel 100 también. Creo que el siguiente que voy a subir a nivel 100 es a Groudon. Entonces me gastaría 20 caramelos aquí, me quedarían solamente 3 y ya vería con quién gastarlos. Perfecto, segundo a nivel 100. Y lo otro que voy a aumentar es a Kyogre, porque Rayquaza tiene muy malos ataques. Entonces, pues sí, voy a subirle a este. De hecho, no, vamos a ver si Rayquaza aprende algo, porque estoy harto de que tenga ataques muy malos. Ven para acá. Y no aprendió nada. Es que tiene ataques demasiado malos y no me sirve para nada. Pero sí, voy a farmear. Ustedes van a ver un timelapse en donde voy a estar farmeando todo lo que vea de Dynamax o gimnasio o lo que sea. Así que vamos a hacerlo. Y no tuve mucha suerte, como pudieron ver en el timelapse. Ya estamos en el día número 100 y mis Pokémon siguen al mismo nivel porque los Dynamax no suben niveles. Entonces solamente tengo esto de aquí. O sea, no conseguí casi nada porque los Dynamax eran nivel 2, nivel 1, nivel 3 a lo mucho. Estaba encontrado muy pocos nivel 4 y 5, no lo sé. O sea, no sé por qué, la verdad. Pero vamos a ponerle esto a nuestro amigo Rayquaza, que yo quiero que Rayquaza sea un buen Pokémon. Aunque parece que no va a ser buen Pokémon. Ok, al fin algo que puedo usar. Miren, yo sé que no es lo mejor de lo mejor, pero es mejor que, por ejemplo, Ciclón. Que Ciclón a mí me parece malísimo. Entonces ya está, ya tenemos un ataque que es bueno con Rayquaza. Y así terminó mi lista de Pokémon, que ojo que esta no es. Falta aquí Latias, que está justamente por aquí. Este lo uso para volar porque es muy rápido. Bueno, también este, todos son rápidos en verdad. Y Sergio pues se quedó ahí en el nivel 79. Y este es otro que me dijeron que no era legendario, entonces lo quité de mi equipo y puse a Regieleki, no sé cómo se llama. Pero bueno, esta es mi experiencia en el Pixelmon. Les voy a ir mostrando lo que conseguí de movimiento y todo eso, mientras les voy diciendo las cositas buenas y malas que tiene el pack de mods. ¿Qué tiene de bueno el pack de mods? Lo bueno es todo. O sea, el pack de mods está súper bien hecho. La gente que lo hizo sabía lo que hacía. Para mí, opinión personal, me gustó más que un juego de Pokémon que jugué, que fue el Diamante Remake, que fue el que me recomendó Sekian para empezar a jugar Pokémon. No me gustó a mí. Y luego jugué Pixelmon, que es este pack de mods que está hecho por no sé quién, pero está hecho por alguien. Y me gustó muchísimo. O sea, esto no es comparación para mí. Tal vez porque es Minecraft, pero para mí esto fue muy divertido. Conseguí a los 6 legendarios relativamente fácil, porque tuve que ir a por Master al Ultraespacio. Está muy bien hecho. Si vas a la aldea, tienes muchas misiones por hacer. Aquí tengo todas las misiones pendientes que tengo de la aldea. Gracias a la aldea sí, consigues el Dynamax. Gracias a la aldea consigues experiencia, oro, un montón de cosas. Y simplemente lo que tienes que hacer es hablar con los aldeanos, ¿no? De una villa. Yo se los recomiendo 100%. Si no saben nada de Pokémon, no se preocupen que aquí aprenden. Yo aprendí de cero. O sea, yo se los juro que solo me sabía a 5 Pokémon, que era Pikachu, era Charmander, era... bueno, ya se me olvidaron. Pero antes me conocía 5 Pokémon y ahora conozco a tal vez 30, 40, 50 o hasta 60, me atrevería a decir.
Y miren cómo se ven todos mis Pokémon. Se ven hermosos. Pude conseguir una cantidad de un Shiny, que ahorita se los voy a mostrar porque es el único Shiny que pude obtener. Aquí están todos mis legendarios sacados. Bueno, este que a mí no me gusta mucho Latias, se ve como muy, muy tonto, no sé. Pero sí, estos fueron mis Pokémon legendarios. Y aquí está mi único Shiny que pude conseguir, que déjenme encontrarlo. Que fue este de aquí. Si ustedes lo quieren ver, este es mi único Shiny, que fue un pescado que no sé para qué sirve. Pero, pues sí, al menos brilla. Pude haber encontrado más, pero no era mi intención encontrar Shinies, la verdad. Mi intención era simplemente encontrar legendarios. Si ustedes quieren que estos 100 días sigan, pues denle un likezote y lo hacemos de 100 a 200 días. Y tal vez ahí sí tenemos, bueno, no tal vez, seguro tenemos todo nivel 100. Conseguimos a Arceus, conseguimos a Giratina, conseguimos a todos los legendarios que son los top de los tops. Entonces sí, si les gustó el 100 días, denle likecito y nos vemos en un nuevo episodio de lo que sea que esté haciendo. Entonces sí, nos vemos en el siguiente video. Por cierto, perdón por repetirlo mucho, pero como están viendo este episodio, yo estoy en España. Esto lo hago para, por si en un futuro yo veo este video, pues saber que cuando estaba subiendo este video estaba en Españita. Y no sé, me emociona mucho. Nada más eso, y pásensela muy bien.